Kuna Turikuna y Maynayan Kachkankichi, queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Cantos y Costumbres. Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa cultural que difunde lo nuestro. Un programa que da a conocer nuestras costumbres, nuestras tradiciones para que siga vigente, señores. También hacemos extensivo nuestro saludo y reconocimiento a todos los maestros del Perú. ¡Feliz Día Maestro! Les desea todo el equipo de Cantos y Costumbres. Así es, queridos amigos, esta semana tenemos un invitado especial. Él es un cantautor, guitarrista, él es docente de música y a la vez es intérprete de nuestra música peruana. Él es Gerson Ortiz, está con nosotros aquí en Cantos y Costumbres. Muchas gracias, Josefina, por tu invitación a Cantos y Costumbres. Y pues me parece bien bonito poder invitar a muchos artistas para poder expresarse. Bueno, en esta ocasión he venido de un viaje también. He estado en España tocando para nuestros compatriotas. Y es hermoso poder volver a encontrar esto y sobre todo poder divulgar nuestra música peruana. En esta ocasión pues vamos a hacer algunos boleros. Ah, excelente. Ustedes saben, amigos, que Cantos y Costumbres recibe artistas de diferentes géneros, artistas que puedan plasmar su música a través de la guitarra, a través de su voz, ya sea la música andina, valses. En este caso, nuestro amigo Gerson va a cantar un bolero. ¡Qué bonito! ¿Sabes que el bolero también, el transcurso del tiempo, ya se convierte también como parte del folclore peruano, verdad? Totalmente cierto. Y en esta ocasión, pues vengo a interpretar un bolero llamado Naila, interpretada por Julio Jaramillo, de un bolero ecuatoriano. ¡Qué lindo! A ver, con ustedes, nuestro amigo, el cantautor Gerson Ortiz. En una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me amaba con ternura, puso en mis labios la dulzura. Yo pregunté por qué lloraba, ella me contestó así: ya mis caricias no son tuyas, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonaste? Tonta, dime, ¿sabes que te quiero? Vuelve a mí, no busques otro sendero. Te perdono porque sin tu amor se me falta el corazón. Naila, ¿y por qué me abandonaste? Dime, ¿sabes que te quiero? Vuelve a mí, no busques otro sendero. Te perdono porque sin tu amor se me falta el corazón. Te perdono porque sin tu amor se me falta el corazón.
Bueno, qué bonita canción, Gerson. El bolero pues se cultiva acá en Perú y hace poco comentabas que también llevaste la música andina y dentro del repertorio también estuvo bolero en España. Cuéntame, ¿cómo te fue en España? Bueno, sí, ha sido una experiencia muy hermosa ya. Hay muchos compatriotas que le han gustado las canciones peruanas, huaynos, tradicionales, criollas. Y también hay muchos paisanos ecuatorianos de las cuales he podido compartir este hermoso bolero llamado Naila. Y pues no solamente el Perú y Ecuador cultivan este tipo de música, ¿no? También cultivan pues Cuba, obviamente, México también, ¿no? Y bueno, en esta ocasión que estamos ya tocando el tema de bolero, me gustaría que nos acompañaras un bolerito, Josefina. ¿Te animas? Bueno, bolerito, me pones en apuro, Gerson. Pero pues, bueno, con todo cariño, a ver cómo sale, ¿ya? Claro. Ya, vamos a cantarlo. De este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años y muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en tu boca llevarás sabor a mí. Pretendo ser tu dueña, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá tal como aquí en tu boca llevarás sabor a mí. En tu boca llevarás sabor a mí. Bueno, ya que Gerson me retó cantar este bolero, ahora yo le voy a retar a ver que nos cante un huaynito, Gerson. Claro. A ver, tienes un huaynito, por favor. Yo sí sé que también cultivas nuestra música andina. Totalmente cierto. Voy a tratar de cantar un huaynito. Y espero que la gente les guste, en realidad, porque el Perú tiene distintos géneros musicales. Y en esta ocasión vamos a hacer un huayno llamado Son Joyay para todos ustedes. Tú eres como la paloma Son Joyay que bajas a beber agua. Tú eres como la paloma Son Joyay que bajas a beber agua.
lugar. Después de beber el agua, son joya y alzas de vuelo y te vaya. Después de beber el agua, son joya y alzas de vuelo y te vaya. Yo te quise como a nadie, son joya y tú no has sabido querer. Yo te quise como a nadie, son joya y tú no has sabido quererme. El amor que yo te tuve son joya y conforme vino y se fue. El amor que yo te tuve son joya y conforme vino y se fue. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, tú nomás tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, tú nomás tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Cantos y costumbres llega gracias a... Somos el Estudio Jurídico Gómez Oscorima y Asociados, especialistas en Derecho Penal. No esperes más. Doctor Carlos Gómez, abogado defensor con más de 30 años de experiencia. Guamanguino y Gualpazúa. Visítanos en Avenida Paseo de la República 291, oficina 1803, o escríbenos al correo estudiojuridicogomez2009@gmail.com o llámanos al 94-79-76-578. Vive la mejor experiencia Dark Kitchen, de la mano del chef Juan Pablo González Arce. Somos Raimi Dark Kitchen. Hacemos entregas a todos los distritos de Lima, llamando al 971-346-344 y los fines de semana atendemos las 24 horas. Raimi Dark Kitchen, somos más que un buen sabor. Así que amigos, no se olviden de compartir nuestro programa Cantos y Costumbres, que semana a semana venimos trabajando arduamente para que también ustedes puedan disfrutar de nuestra programación. Difundan, compartan con los amigos, con los familiares, para que Cantos y Costumbres siga creciendo y también siga llegando a los nuevos valores, nuevos artistas que quieran difundir su arte. Las puertas de Cantos y Costumbres están abiertas, ¿eh? Antes de que se nos olvide, también sería bueno invitar a las personas que pueden escuchar, que pueden escuchar y ver este tipo de programa que abre las puertas a jóvenes y a nuevos valores también y que pueden difundir el arte, ¿no? Bueno, Gerson, cuéntanos qué proyectos tienes de aquí para adelante, algunas producciones, no sé. Sí, están invitados a todo el público presente. El día 19 de julio tenemos una presentación junto con mi grupo, junto a Walter Gumala también, en la Toscana, en el bar Toscana, a una cuadra del Plaza San Martín. Y otro próximo evento también que tenemos con Jorge Millones, acompañándolo a Urpi, ¿no? Bueno, son los proyectos que estamos teniendo hasta ahora. Esperemos que salgan más. Estamos reactivándonos todos y eso es lo bonito. Y este espacio también que se está dando puertas abiertas a jóvenes, valores que difunden música y es bien hermoso. Y agradecer otra vez también sobre esta invitación, Josefina. Hace tiempo que no te veía, pero bueno, en esta ocasión nos gustaría en todo caso continuar con las canciones que el público está pidiendo. Y pues gracias. Ahora que me retaste con un guainito, pues te voy a retar con un bolerito que me encanta mucho, un bolero que se llama Bésame. ¿Lo conoces? Claro que sí, es una linda canción, lindo bolerito. A ver, vamos a hacerlo con todo cariño para todos los amigos.
Para todos los seguidores de Josefina Ñawis, un fuerte abrazo desde aquí, de Cantos y Costumbres. Y pues, vamos, vamos, maestro. Vamos a hacer el bolero. Sí, con el acompañamiento musical del maestro Gerson Ortiz. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bueno, este programa se está convirtiendo en un programa bastante romántico. No pensaba cantarlo, estos lindos boleros. Gracias, Gerson, por venir, de verdad. Gracias. Y pues lo hice con mucho cariño, mucho amor para nuestros seguidores que día a día están siempre pendientes del trabajo de Josefina Ñawis y también de nuestro programa Cantos y Costumbres. Y es para todos ustedes, queridos amigos, que están viendo de distintas partes del Perú y del mundo. ¿Ah? Sí, tenemos público también, amigos, que están mirando desde Italia, Gerson, también de España, sí, de Estados Unidos, aquí de Ecuador y también de Bolivia. De Bolivia. ¿Ah? Un saludo muy especial para todos ustedes, amigos. Cuéntanos un poco más de ti. Claro. Sé que eres docente de música. A ver, cuéntanos. Sí, justamente estabas acabando de enunciarlo. Sobre el tema de la docencia, ¿no? El que habla, pues, soy profesor de música, ya a punto de egresar de la Escuela de Folclor, y pues no solamente eso, me he llegado a especializar también en algunos géneros musicales, como he llegado a estudiar también allá en la Escuela de Pasión en Ecuador, y me encanta bastante la música latinoamericana en realidad, ¿no? No solamente en nuestra identidad, sino en general, ¿no? Como por ejemplo zambas argentinas también, que son hermosas, que he podido también investigar y poder tocar, ¿no? Pero sí, estoy en ese camino, he podido aprender no solamente grandes maestros como Walter Humala, que me ha ayudado también en muchos temas, y hay otros cantantes también que he podido acompañar, a Martina Portocarrero, y todo esto nos ha enriquecido a nosotros para poder un poco más aprender y poder seguir con este camino y también llevar esta generación que viene todas estas canciones hermosas que hemos compartido y toda esta experiencia hermosa, ¿no? Bueno, y a la vez también estamos tratando de gestionar algunos eventos culturales por parte mía y otros amigos más, que es una iniciativa para poder abrir un poco más el campo del arte y poder diversificarse un poco más, claro. Eso, y esperemos que también las personas que nos estén viendo, pequeños empresarios, puedan apoyar y valorar también y apostar también los nuevos talentos que hay en realidad, ¿no? Así y eso es. Estamos trabajando en eso colectivamente y pues bueno,
Y estamos muy avanzando. Bien. Así es, muy bien, Gerson. Gerson, perdón. Así es, hacemos, digamos, convocamos a los empresarios que apuesten por los nuevos valores y también por nuestro programa, Cantos y Costumbres. De nuevo, esa parte, por favor. Claro. Ya. Gerson. Gerson. 3, 2, va. Qué alegría, Gerson. De verdad, muchos a veces no conocemos más allá del artista. Claro. Justamente Cantos y Costumbres es para eso. Conocemos un poco más del artista, su lado artístico, su lado, digamos, profesional y también su lado social, familiar, ¿no? En este caso tú, hemos visto que eres un chico bastante emprendedor y yo sé que vas a llegar lejos. Uh-huh. Eres un investigador, ¿ah? Tenemos un nuevo investigador, ¿ah? Así es, así que estamos aquí para plasmar nuestro arte en este programa y que quede también grabado para las nuevas generaciones. Uh-huh. Eso es verdad. Y pues ahora, ¿qué nos has traído? Bueno, tenemos algunas canciones también, en el que habla también estoy tratando de poder sacar el próximo año mi primer disco de nuevas canciones, también estoy dentro del trabajo de cantautor. Uh-huh. Y pues hay diversos géneros musicales de los cuales también estoy tratando de componer. Hay una canción que se me viene en la mente y que me gustaría que lo cantaras, Josefina, porque gracias a un video que he visto tuyo, me ha encantado esa canción. Uh-huh. Y es parte de mi repertorio en realidad, y es hermosa, se llama La Rotonda, no sé si uh-huh. me gustaría acompañarte. Ah, encantada, encantada, bueno, seguimos con los retos, ¿eh? Ese es otro reto. Muy bien, entonces con todo cariño, La Rotonda, en la voz de Josefina Ñauis y con el acompañamiento musical del maestro Gerson Ortiz. Desde la rotonda vengo, palomita. Desde la rotonda vengo, palomita. Solamente por quererte, ay, 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 mi vida. Me voy, ay, sabe Dios si volveré. Solamente por quererte, ay, 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 mi vida. Me voy, ay, sabe Dios si volveré. El río vuelve a su cauce, palomita. La golondrina ha sonido, palomita. Pero el cariño no vuelve, ay, 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 vidita. Me voy, ay, sabe Dios si volveré. Pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida. Me voy, ay, sabe Dios si volveré. Me voy, no he de volver. Me voy, no he de volver. Ni a las puertas de tu casa, palomita. Ni a las puertas de tu casa, palomita. Me voy para no volver. Ay, 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 mi vida. En vivo y en directo, quiero mandar un saludo especial a todos los amigos que están en línea, que semana a semana siempre están comentando y compartiendo nuestro programa Cantos y Costumbres. Un saludo especial para el señor Beltrán, para su mamita, que también está siempre al tanto de nuestro programa Cantos y Costumbres.
Un saludo especial para todos los amigos de Huancayo, que semana a semana siempre nos pegan una llamadita para dar sus saludos, para felicitarnos por la programación de Cantos y Costumbres. Asimismo, quiero mandar nuestros saludos, nuestro cariño a la promoción 75 de los Mariscalinos y los Salesianos, ¿no?, de Ayacucho. Y, por supuesto, también a todos los profesores de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, a la Facultad de Ciencias de la Salud, a la Escuela de Farmacia y Bioquímica. Un saludo muy especial de parte de Josefina Ñavis para todos ustedes. Y, bueno, en fin, hay muchos saludos para todos los amigos. Y también saludos para todos los profesores del Centro Cultural de San Juan de Miraflores, que también siempre están al tanto de nosotros compartiendo cantos y costumbres. Muy bien. Y vamos a seguir conociendo un poquito más a Gerson. A ver, Gerson, sabemos que tú eres compositor. Cuéntanos un poco de esa faceta. ¿Nos has traído alguna canción de tu composición? Claro. No sé. Sí, estoy tratando de componer, porque también la composición es un camino bien amplio también, de las cuales me he podido conversar y juntar también con algunos amigos. He podido disfrutar algunos eventos también, como el Kiri Escobar, que es un cantautor también, y otros, entre ellos Piero Montaldo, Enrique Macías, son cantautores peruanos, que están haciendo canciones, haciendo propuestas musicales, que está teniendo público en realidad. Y pues este es un hermoso camino y un poco compleja también por la misma situación de que el artista al trabajo, pues el trabajo del arte es un poco compleja también caminar en esto, más aún cuando es cantautor. Bueno, en esta ocasión estoy tratando de componer un bolero, ya que estamos en el tema de los boleros también que hemos tocado. Se llama Agravio Olvido. Esperemos que le guste, primera vez que lo voy a cantar aquí. Y pues nada, esperemos que sea de su agrado. Vamos entonces. Herida del pasado, vuelves a atormentar, azotando mi calma, negando que este canto llegue donde ya espera, en los mares del norte, evocando esas noches donde nació este amor. Podría contar solo a dejar la arena entre sus dedos y en su bello cuerpo, y que un abrazo era un triunfo tierno entre dos pasiones, envuelto por los besos, ternura lejana que impulsa mi balsa, me acompañará en este agravio olvido. Su bello cuerpo, y que un abrazo era un triunfo tierno entre dos pasiones, envuelto por los besos, ternura lejana que impulsa mi balsa, un paseo hacia ti, fragorosa alborada. Queremos enviar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud a los medios de comunicación que están apostando por Cantos y Costumbres. Nuestro saludo especial para Unitel Televisión de Huancayo, que semana a semana transmite el programa Cantos y Costumbres para todo el público del centro del Perú.
Asimismo, hacemos llegar nuestro saludo especial a TV Sur de Cusco, que semana a semana también van difundiendo para todos nuestros amigos de Cusco y de toda la selva. Y por supuesto, que también se replica aquí en Lima a través de Vez Cable. No se lo pierdan, amigos. Todos los domingos a las 10 de la mañana, Cantos y Costumbres a través de Vez Cable y TV Sur en Cusco. Y por supuesto, nuestro saludo, nuestro cariño, nuestra gratitud a Atlantis Televisión de Ayacucho, del maestro Walter Guayanay. Muchísimas gracias por ese cariño incondicional. Gracias, Walter, por apoyarnos a Cantos y Costumbres para todos los amigos de Ayacucho y toda la selva ayacuchana. Así que, amigos, con todo cariño, vamos a cantar esta linda canción a pedido del público. ¿Ah? A ver, Gerson nos va a acompañar este lindo Taquirari que fue plasmado en mi segundo disco, te cuento, Gerson. El disco Taquipara, que significa lluvia de canciones. Hemos incluido este lindo Taquirari que lo voy a cantar en solo voz y guitarra para todos nuestros amigos a pedido, por supuesto. Vamos. Cuando no te mire no has de llorar, pensando en mi querer. Ahora que te has dado cuenta de mí, tranquilízate. Cuando no te mire no has de llorar, pensando en mi querer. Ahora que te has dado cuenta de mí, tranquilízate. Tus labios me dan todo tu amor y tu corazón. Si nunca te volveré a besar, tranquilízate. Tus labios me dan todo tu amor y tu corazón. Si nunca te volveré a besar, tranquilízate. Quisiera morir contemplando tu dulce mirar para calmar todo el dolor de mi corazón. Quisiera morir contemplando tu dulce mirar para calmar todo el dolor de mi corazón. Nuestra joya del folclore de esta semana es el maestro Raúl García Zárate, un gran guitarrista que ha dejado un legado cultural a través de su guitarra, pero también a través del dúo que ha formado con su hermano Nery García, los hermanos García Zárate. Realmente una joya que nunca va a morir. En ese disco está incluido una de sus canciones, que es el Gallo Mañoso. Raúl García Zárate nació en Ayacucho en 1931. Abogado de profesión y músico autodidacta con más de 60 años de trayectoria artística. Interpretó la guitarra desde la edad de 8 años y ofreció su primer recital a los 12 años en su tierra natal. Realizó grabaciones discográficas desde 1966 en el Perú, México, Alemania, Francia, Argentina, Estados Unidos y Japón. Es reconocido por el Instituto Nacional de Cultura como Patrimonio Cultural Vivo del Perú. Falleció en el 2017, producto de una neumonía. Sin embargo, su legado lo convierte hoy y siempre en una joya de nuestro folclore. Quiero cantar un pedacito con todo cariño para ustedes, especialmente para toda mi gente linda de Ayacucho. Gallucha y mi capuachca, su maje gallucha, ají se escucha, su maje gallucha, ají se escucha. Gallucha y mi capuachca, su maje gallucha, ají
se escucha, cuya y gallucha, ají se escucha. Es un gallo que no canta, gallo mañoso, gallo mañoso. Es un gallo que no canta, gallo mañoso, gallo mañoso. Chulpi sarai kachkan, morucho sarai kachkan. Chulpi sarai kachkan, morucho sarai kachkan. Mapas maliku wai miski yanyamkani. Mapas maliku wai miski yanyamkani. Yo no soy casada y aguaro wajanaipa. Yo no soy casada y aguaro wajanaipa. Yo soy solterita, caipi purichkani. Yo soy solterita, caipi pasiachkani. ¡Vamos! Queremos mandar un saludo muy especial al ejército peruano, en especial al Arma de Comunicaciones, que hoy día está de aniversario. Asimismo, hemos recibido una llamada del doctor Carlos Gómez Oscorima para saludar a su promoción del ejército peruano, Mariano Melgar. ¿Ah? Y con todo cariño para todos ustedes, queridos amigos, queremos regalarle, queremos brindarle esta linda tunantada. Malo, malo tu corazón. Me hace daño un mal corazón al saber de tu traición. Nunca, nunca fuiste sincero. Me estás causando un gran dolor. Me hieres sin compasión. Ya no hay más nada entre tú y yo. Me hace daño al corazón al saber de tu traición. Nunca, nunca fuiste sincero. Me estás causando un gran dolor. Me hieres sin compasión. Ya no hay más nada entre tú y yo. Muy malo tu corazón. Malo, malo tu corazón. Un día vas a pagar todo el daño que haces tú. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón. Un día vas a pagar todo el daño que haces tú. Para todos los amigos del Valle de Mantaro. Me hace daño un mal corazón al saber de tu traición. Nunca, nunca fuiste sincero. Me estás causando un gran dolor. Me hieres sin compasión. Ya no hay más nada entre tú y yo. Muy malo tu corazón. Malo, malo tu corazón. Un día vas a pagar todo el daño que haces tú. Muy malo tu corazón. Malo, malo tu corazón. Un día vas a pagar todo el daño que haces tú. Juro nunca volver a amar. Por Dios no me volver a enamorar. Para sufrir también llorar. Es mejor que ahora me vaya. A volver a amar, por Dios no me volver a enamorar. Para sufrir también llorar, es mejor que ahora me vaya. Amigos y amigas de Ñaicuna Turicuna, sigan compartiendo vuestro programa Cantos y Costumbres para que se difunda más, para que llegue a más gente a distintos sitios. Si quieren saber un poco más de Josefina Ñauis, agréguense en mi página principal
Josefina Ñabu y solamente hagan clic en me gusta y les llegará todas las notificaciones. Y también suscríbanse en mi canal oficial de YouTube, Josefina Ñaus. Allí se encuentran varios videos, varios conciertos y, por supuesto, también los nuevos videos que vamos a publicar más adelante. Gerson, tú como docente, como profesor, ¿qué recomendaciones darías a la nueva generación o a los jóvenes que están soñando con ser artistas? Cuéntame. Bueno, sí, gracias, Josefina, por la invitación también, reiterar. A los jóvenes, en realidad, pues, es un camino bien hermoso lo que es el arte, identificar con nuestra identidad, las músicas, en realidad hay tanta riqueza en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en toda Latinoamérica, que es hermoso de poder investigar, de poder dar en este camino, ¿no? Bueno, la Escuela de Folklore es un centro de un instituto y una escuela de música donde considero de que jóvenes talentosos pueden ir allá a postular, ¿no? Y hay muchos jóvenes virtuosos y talentosos que han podido salir de la escuela y están acompañando a grandes artistas. Y eso es lo bueno, ¿no? Persistir en el camino de la música, del arte, luchar en sus sueños, esa es una recomendación que siempre lo doy a mis alumnos y a algunas personas que desean seguir en este rumbo, ¿no? No es nada difícil, no imposible, pero todo con un objetivo, una meta se puede lograr. Y eso es lo bonito, ¿no? Uh-huh. Qué lindo, qué lindo. Esa es la recomendación más posteada que he escuchado, sí. En serio. Así que, amigos, ya saben ya que hay que hacer todo lo que les gusta, claro. Con bastante pasión, con bastante uh-huh. amor, todo, todo. Totalmente. Yo creo que solo así llegamos lejos, ¿eh? Así es, Gerson. Quisiéramos saber dónde se te puede ubicar. Claro. O los que quieren, digamos... un profesor de claro. música, digamos. Bueno, me pueden seguir en las redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, mi fanpage como Gerson Ortiz Jaramillo o gerson.ortiz.25. Me pueden ubicar allá para cualquier evento. En realidad, estamos ahí para servirles. Como profesor también de música, estamos también aptos para poder enseñar a todos los niños, jóvenes, adultos en este hermoso camino. Y pues, y si hay unas actividades, también pueden contactar a mis redes sociales, escribiéndolo personalmente, y ahí estamos para poder compartir estas canciones que hemos cantado, y otras músicas más, ¿no? Que les pueden gustar. Y nada, eso. Muchas gracias, Josefina. Y espero volver de nuevo otra vez aquí. Claro que sí, por favor, tu producción musical tenemos que presentarlo aquí en Muy Cantos pronto. Y Muy bien, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en Cantos y Costumbres. Gracias, realmente estamos muy contentos de que semana a semana nos acompañen, nos apoyen también con compartir el programa y pues porque seguimos trabajando con ese entusiasmo de poder disfrutar, de poder también fortalecer nuestra identidad cultural a través de esta música, a través de nuestros invitados especiales. Nos despedimos con esta linda canción, A los filos de un cuchillo, y un saludo especial para todos los amigos de Ancash, Perú. De un cuchillo, entregar mi vida quisiera a los filos de un cuchillo, a ver si de esta manera se acaba mi existencia, a ver si de esta manera se acaba mi existencia. Triste había sido Guadracino separarse de un solo nido. Qué triste había sido Paisanito separarse de un solo nido. Jamás pensaba, Cholito, separarme yo contigo. Jamás pensaba, Cholito, separarme yo contigo. Qué buena volada diste en busca de otra mejor. No dudo que se encontrando quien te pate mejor. Qué buena
amor. No dudo que has encontrado quien te ponga cachos. Cantos y costumbres llega gracias a... Somos el Estudio Jurídico Gómez Oscorima y Asociados, especialistas en Derecho Penal. No esperes más. Doctor Carlos Gómez, abogado defensor con más de 30 años de experiencia. Guamanguino y Gualpazúa. Visítanos en Avenida Paseo de la República 291, oficina 1803. O escríbenos al correo estudiojuridicogomez2009@gmail.com o llámanos al 94-79-76-578. Vive la mejor experiencia Dark Kitchen, de la mano del chef Juan Pablo González Arce. Somos Raimi Dark Kitchen. Hacemos entregas a todos los distritos de Lima, llamando al 971-346-344 y los fines de semana atendemos las 24 horas. Raimi Dark Kitchen, somos más que un buen sabor. Pero poco me importa y me espero en casa de ella.
rotonda vengo palomita, desde la rotonda vengo palomita. Solamente por quererte, ay, 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 mi vida, me voy, ay, sabe Dios si volveré. Solamente por quererte, ay, 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 mi vida, me voy, ay, sabe Dios si volveré. Vuelve a su cauce palomita, la golondrina a su nido palomita, pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida, me voy, ahí sabe Dios si volveré, pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida, me voy, ahí sabe Dios si volveré. El río vuelve a su cauce palomita, la golondrina su nido palomita, pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida, me voy, ahí sabe Dios si volveré, pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida, me voy, ahí sabe Dios si volveré. Palomita, me voy para no volver. Ay, 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 mi vida, me voy, ahí sabe Dios si volveré. Me voy para no volver. Ay, 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 vidita, me voy, ahí sabe Dios si volveré. Ahí sabe Dios si volveré, ahí sabe Dios si volveré, ahí sabe Dios si volveré. Flor de violeta, guay,
Cantos y Costumbres llega gracias a... Somos el Estudio Jurídico Gómez Oscorima y Asociados, especialistas en Derecho Penal. No esperes más. Doctor Carlos Gómez, abogado defensor con más de 30 años de experiencia. Guamanguino y Gualpazúa. Visítanos en Avenida Paseo de la República 291, oficina 1803. O escríbenos al correo estudiojuridicogomez2009@gmail.com. O llámanos al 94-79-76-578. Vive la mejor experiencia Dark Kitchen, de la mano del chef Juan Pablo González Arce. Somos Raimi Dark Kitchen. Hacemos entregas a todos los distritos de Lima, llamando al 971-346-344. Y los fines de semana atendemos las 24 horas. Raimi Dark Kitchen. Somos más que un buen sabor.